Requiem por un sueño. El infierno de las adicciones. Requiem por un sueño. El infierno de las adicciones. Requiem por un sueño. La película que adapta el mismo nombre del libro. Un viaje a lo más profundo de las adicciones. A lo más bajo que cae el ser humano. Cuando éste es presa de la obsesión, del deseo, de la necesidad. Sarah Goldfarb, protagonizada por Ellen Burstyn, adicta a la televisión, a los programas de concursos. Su sueño, formar parte de un programa de estos. Se le cumple su deseo, se obsesiona. Sarah cae, presa de su dieta, para poder usar un vestido que adora, que ya no le queda. Rastrilla los dientes, alucina. No está contenta con el peso que pierde. Es presa de la paranoia. Su depresión la lleva al consumo excesivo de pastillas. Su obsesión a ser internada en un manicomio. Ese sueño, el sueño de concursar, de salir en la televisión, es devorado por la vejez, por la dieta, por las pastillas. Harry, su hijo, es un proveedor de droga. La consume con su novia Marion. Se mete en problemas de bandas. Junto a su amigo Tyrone, no sabe controlar su adicción. Al ser consumidor, carece de control emocional. Descuida a su madre. Desconoce qué hace ella. No logra controlar la adicción de Marion tampoco. Entra en conflicto con el amigo. Termina en un hospital por una infección, desencadenando el arresto por posesión de drogas. Harry sueña con la prosperidad y el éxito, buscando el dinero de la forma fácil. Sueña con un futuro junto a Marion, buscando que ella tenga una tienda de ropa, con sus propios diseños. La locura y la desesperación serán presa de él. Marion es feliz mientras tiene droga, misma que le da Harry. Sueña con estabilidad, con la estabilidad emocional junto a su pareja. Viene de una familia acomodada. Sin embargo, la rechaza porque solo le dan dinero, no el cariño que ella quiere. Su adicción a las drogas le hace salir con un psiquiatra. A cambio de tener una buena apariencia ante la familia, de que todo está bien. Ella sueña con ser diseñadora de modas. Marion tiene talento. Lo vemos en los dibujos, los diseños que hace. Alucina con la propuesta de Harry, tener su tienda con sus creaciones. Además, lograr estabilidad emocional, las primicias de ella en la vida, buscando compensar lo afectivo que no tiene en la familia. Su adrenalina decae en la prostitución cuando Harry no le ofrece lo que ella quiere, la droga. Tyrone ve el dinero como la solución fácil a todo, al igual que Harry, sin mayor esfuerzo. También se convierte en el proveedor y adicto. El sueño de buscar la droga se estanca por la infección del brazo de Harry. Sueña con su madre, quien le daba el cariño, cuidado y seguridad, lo que hoy le hace falta. Darren Aronofsky hace una crítica al sueño americano, a una sociedad que en la actualidad asocia éxito con popularidad. Reality shows, las soluciones fáciles, vendidas por la mercadotecnia actual. Be excited, dice el infomercial del cual Sara es adicta, donde los ganadores son aplaudidos, aceptados, algo que una viuda como ella anhela. La televisión te vende el éxito social, donde la gente cae fácil, creando la necesidad personal. Si tienes esto, compra tal cosa, el libro de la dieta, que Sara sigue, por ejemplo. A la sociedad
No le gusta cuestionar lo que vende la televisión. Si ganas en tal programa, eres aceptado. Si compras esto, eres feliz. Una crítica del director. La manera de plasmar las adicciones en los cuatro personajes es magistral. Primeros planos en los personajes. El manejo de los acercamientos. Cámara rápida en las tomas. Te atrapan como espectador. Sientes la mirada del adicto. No sabes si Sara alucina o imagina cuando ingiere las pastillas. Cae el espectador en la confusión. Se muestran los estados de ánimo, de conciencia de los drogadictos. Locura, paranoia, drogadicción. El parpadeo de la luz. El sonido de un teléfono descolgado. La distorsión del color. El sentirse acechado por los objetos. Sara es drogada inconscientemente por la televisión, por el doctor que le receta las pastillas, por la desesperación de la soledad, de querer vivir una vida que ya no tiene. Es viuda. Su hijo la ignora. La aceptación social hace presa a una mujer que ya cumplió el casarse, enviudar, formar un hijo. También atrapa a tres jóvenes. Una mujer, ávida de cariño familiar, inconforme con solo el dinero, desperdiciando el talento a consecuencia de las drogas. Dos hombres que buscan lo fácil, sin saber controlar su adicción, sin medir las consecuencias. Cuatro personajes adictos, producto del sueño americano. Las etiquetas sociales forman adicciones. Unos buscan perder peso, otros prosperidad económica, estabilidad emocional, no saber manejar las situaciones, caer en la tentación mediática, puede acabar la vida. Parte de la crítica social de Aronofsky al mundo actual. La ansiedad es el común denominador de los personajes, provocada por el entorno que les rodea. Pese a estrenarse en el año 2000, 22 años después, su temática está vigente. No solo es la televisión quien te atrapa, ahora son las redes sociales. Un montaje con planos ajustados, el nihilismo, hace de Requiem por un sueño una obra maestra. Por ese contenido que golpea a la sociedad, una cachetada de realidad. ¿Qué opinas de Requiem por un sueño?